Hello, Cold Coffee. Welcome to episode 3 of season 20. I'm here with Regina. And I'm Alex. We will go with Millstone to see what news she has for us. Hi, SFG. Don't forget 9th, 10th, and 11th graders. Today there's a mini college fair happening at lunch on the ground floor on the side A area. Come check out the schools and get some good information about schools you might someday want to apply to. Also, don't forget, 9th, 10th, and 11th graders, the AP and honors petitions are out right now. Please only fill it out if you got below a 90% in a regular college prep class or below an 80% in an honors or AP class. You need to fill them out by next Tuesday at 8 a.m. If they're not done by then, you will not be able to request those classes. Remember, just because you fill out the petition does not mean you have to take the class, but any class you might want to take, you should fill it out for, okay? Have a great day. Thank you, Millstone. Now let's go see whose birthday is this month with Isa and Majo and Fer. Feliz cumpleaños, Santiago. ¿Qué hiciste en tu cumpleaños? Muchas gracias. Estuve 8 horas en carretera. Estuvo súper padre. Qué padre. Hola, muchas felicidades por tu cumple. ¿Qué vas a hacer por tu cumpleaños? Partir pastel. Ok, ahora enséñanos tu paso favorito. Gracias. Hola, feliz cumple. ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños? Voy a comer con mi familia y después tenemos un partido del American contra el Liceo. Muy bien, ahora enséñanos tu best dance move. Feliz cumple, Jonathan. ¿Qué vas a hacer en tu cumple? Voy a ir a salir a comer con la fam. Bueno, ¿nos puedes enseñar tu paso de baile favorito, por favor? Muchas felicidades por tu cumpleaños, Dao. Muchas gracias, Majo. ¿Qué vas a hacer por tu cumple? A cenar con la fam y reunión con amigos. Muy bien, ahora ¿nos puedes enseñar tu paso favorito? No sé, a ver. Gracias. Feliz cumple, Majo. ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños? No sé todavía. Bueno, ¿nos puedes enseñar tu paso de baile favorito? ¿Cuál? Muchas felicidades. Gracias. ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños? Voy a ir a comer con mi familia y a partir pastel con mis amigos. Bueno, ¿nos puedes enseñar tu best dance move? Now we will go with Teleprisa to see the special news report they have for us for the musical The Sound of Music and Asmex. I'll promise to take it home, Warriors. Let's go, Warriors. Let's see. El ASOMEX es un torneo nacional de fútbol que participan todas las American Schools de México. Este torneo se toma en cuenta 2 veces al año escolar. Estamos aquí con Larisa. Dinos, Larisa, ¿en qué posición juegas? De contención. ¿Cuál es tu ASOMEX crush? Diego Ayala. ¿Y cómo crees que vayan a quedar? No creo que ganemos, pero un tercer lugar sí se puede. Estamos aquí con Diego. ¿Cómo crees que les vayan a ASOMEX? Va a ser un éxito, vamos a traer la copa. ¿De qué posición juegas? Mediocampista. Y por último, ¿qué opinas de Larisa? De Larisa opino que puedo testificar que su apodo es verídico. The Sound of Music, based on the book by Howard Lindsay and Russell Cruz, portrays Maria, a spirited governess who brings joy and music into the lives of the 7 children of a retired Austrian captain amidst the world right before World War II. Hola, ¿estamos con? Romina. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Qué personaje tuviste en el play de The Sound of Music? Gretel. ¿Cómo te la pasaste grabando? Muy padre. Thank you, Teleprisa. Let's hope for the Warriors to break this curse. Now, let's go to student tools. ¿Qué tal, Cold Coffee? ¿Cómo están? ¿Nos extrañaban? Soy Emilio y a mi lado está Pablo. Pablo Álvarez. Y a mi otro lado está Claudia. Hoy en Student Tunes vamos a estar hablando un poco sobre música. Hola, estamos con Silvana.
¿Cuál es tu canción favorita, Silvana? Debí suponerlo de Morat. ¿Nos puedes cantar, porfa, un cachito? De haber sabido que era la última vez, nunca lo hubiera sido. Perfecto, y ahora nos puedes cantar... No, ¿cuál es tu canción gusto culposo? Lady Gaga de Peso Pluma. ¿Nos puedes cantar un cachito, porfa? Don Periñón, Lady Gaga, lentes en la caja, tu sílaba. Muchas gracias. Hola, soy Claudia y estamos con... Elías. Elías, ¿cuál es tu canción favorita? CCC. ¿La podrías cantar, por favor? Y te voy a querer como debe de ser. Qué bonito cantas. Muchas gracias. ¿Cuál es tu gusto pulposo en una canción? Yo creo que la de Rey Azul de Manuel. ¿Esa cómo va? Va caminando por la calle, una carta levanté. ¿Qué tal? Muchas gracias, Elías. ¿Qué tal, Cold Coffee? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Student Tunes y voy a entrevistar a mi queridísimo amigo JP Cañes. Ok, JP, te vamos a hacer unas preguntas sobre música. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, JP, ¿cuál es tu canción favorita? Runaway, de Kanye West. ¿Nos la puedes cantar un poco? Tin, 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 tin. Muchas gracias, JP. Esto fue todo, Cold Coffee. Thank you, Student Tools. Now let's go to Senior Life. Welcome to Senior Life. Estoy aquí con... Nicolás Gómez. Y Silvana Trujillo. Ok, para este primer episodio vamos a jugar un juego de trivia. Va a haber 5 preguntas con 4 opciones cada uno. Quien más se saque preguntas bien, gana. Ok. Empezamos con la primera pregunta fácil. ¿Cuántos estados tiene México? 30. ¿Qué tiene de fácil esto? 31, 32 o 33. 32. 32 porque antes era 31 y en Distrito Federal ahora ya son 32. Ay, Dios. Muy bien, correcto para los dos. Gracias. Segunda pregunta. ¿Cuántos continentes hay? 5, 6 o 7. 6. ¿Quieres la respuesta de la CEP o la de Estados Unidos? Ay, no. Según la CEP hay 7. Según la CEP hay 7, según Estados Unidos hay 5. Yo digo que hay 5. La correcta es 7. No, espérame, espérame, 7, ¿no? Okay. Ninguna de las dudas. La tercera pregunta. ¿Qué es un ovíparo? 1. Un animal de color negro. Uh-huh. Un animal que pone huevos. Un animal que vive en el océano. O un animal que vive en la selva. Un animal que vive en la selva. Un animal que pone huevos. Muy bien. Ok. Cuarta pregunta. ¿Quién es la primera mujer que se ganó un premio Nobel? ¿Quién? Aquí no hay opciones porque están más difíciles. ¿Un premio Nobel? ¿No era Marie Curie? ¿Doctor Eva? ¿Qué? Bien, pronto. ¿Sí? ¿Marie Curie? Ok, sí. ¿Un premio Nobel? Sí. Ok, última pregunta, aprovechando nuestro tema de Disney. ¿Qué nombre le dieron a Pocahontas cuando la bautizaron? Nombre inglés. Les voy a dar opciones. 1, Ana. 2, Emma. 3, Florencia. 4, Rebeca. Rebeca. Emma. Muy bien. ¡Ay! Gané yo, ¿verdad? No sé, ahorita somos las dos. Ok, y la ganadora es... Silvana. Good job, Silvana. Remember, no school on Monday and see you next time, Cold Coffee. Bye.